Gracias por acompañarnos. Es muy importante que ustedes estén aquí para esta noche acompañándonos. Nosotros nos vamos a divertir. Ojalá que ustedes también lo puedan hacer. A partir de este momento está transmitiendo esta noche LRA11 Radio Nacional Comodoro Rivadavia, junto con LRA18 Radio Nacional Río Turbio, LRA58, Radio Nacional Río Mayo, LU23, Radio Nacional Calafate. En cabina técnica allí en Radio Nacional, José Romero, llevando todo esto, esta noche, esta música para músicos, reitero, tan importante para los que vamos a trabajar aquí. La gente de Streaming Comodoro también presente, gracias a Ramiro Aybar por prestarnos su casa. Un beso a tu padre también, Juan Carlos, que hace ya, no sé, pero 45, 50 años que viene con distintos programas, también en distintas radios y también en Radio Nacional desde sus comienzos, difundiendo a los músicos comodrenses sobre todo, ¿no? Y patagónicos. Cuando la gente que esté mirando por streaming, quiero que sepan que en los baches, de alguna manera que vamos a tener, la música que se va a escuchar también es de un comodorense patagónico que hace mucho tiempo que está en México, Rubén Segovia, gente que conocemos todos porque ha tocado aquí con estos chicos fantásticos
y seguramente con algunos de ustedes que están ahí en platea, como se dice. En definitiva, bienvenidos a Música para Músicos. Paso es Agustina Alfaro. En bajo, Juan Pocho Paolizo. Idea, producción de esta juntada. Batería, percusión, Marcelo Sosa. El Rishin Moy, que fue un gurú de figuras importantes de la música como Carlos Santana, John Malawin, Larry Coryell, Narada Michael Walden, dijo: música es el alma de un pájaro que vuela en el inmenso corazón del que escucha. Y es un poco la idea de estos tipos fantásticos que son nuestros, que hoy están tocando esta noche acá en Dislocador, mañana tocan en otro lugar, el miércoles a lo mejor tocan en Río Mayo y el próximo viernes o sábado están tocando en Tucumán, en Salta, en Mar del Plata, en Capital Federal, porque permanentemente los están convocando para tocar con grandes figuras. Y yo sé que molesto, pero ¿podemos hacer un poquito más de lo de recién de Libertango para presentar a la gran figura que tenemos esta noche? Se metió en sus primeras figuras, sus primeras armas en lo musical e interpretativo, heredadas del estilo de las tiplés del género chico español. Viajó por los primitivos tangos criollos con sabor de cuplé y la cristalización de toda una galería de modalidades y géneros. Un gusto presentarles en este escenario de Dislocador, en esta música para músicos, a la señora Andrea Alberelli. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Estamos felices de ver tanta gente linda, tanta gente amiga que acompaña estos proyectos. Este proyecto, esta locura de
mi amigo Marcelo Sosa, que se propuso hacerlo y así lo logró. Y ya estoy por segunda vez invitada, así que estoy recanchera, soy como la única que ya repite la presentación. Así que bueno, no sé, ¿qué tengo que hacer ahora? Cantar. Muy bien, cantemos entonces. Antes que eso, quiero saludar a toda la gente, a los oyentes que hay. Es increíble pensar que hay gente en toda la Patagonia escuchando este programa en directo. Y además hay mucha gente vía streaming, gracias a los chicos de Streaming Comodoro, que están llevando esto a muchos lados. Capaz que andás a ver dónde, ya estoy nerviosa pensando que del mundo mundial sería. Así que bueno, cantemos para que no hable más pavadas. Ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso el brillo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano su rubio amor lejano que mojaba con bombí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, guarda como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz, que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de sus venas mi sangría. ¿Por qué llegó y se fue tras el fondín y el gris lejano donde lloraba el tano sus nostalgias de bombí? ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Un pedazo en mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay mucha gente en la puerta. Vayan pasando. Vayan pasando. Ay, bueno, listo, salió. El primero salió. ¿Querés que haga el segundo o querés empezar ya el cuestionario? ¿Hacemos uno más? ¿Y después hacemos un cuestionario? No, sí. Tenemos que respetar el programa. Vamos a respetar el programa, entonces. ¡Qué calor! ¡Qué nervios!
¡Qué nervios! Bueno. Ya se han dado cuenta Tinta Roja, Cátulo Castillo, Sebastián Piana. No saben, yo no sé por qué. No sé si adrede o casualmente, para esta noche los temas elegidos son de autores y compositores fantásticos. De todas maneras, es cuestión de descender al principio, del principio del tango y meternos de lleno en milonga. La milonga, como el tango, el blues, la giga, el lloro o el aria de Verdi, es tema de prepotente horno popular. Tiene, sí, algo de pan y algo también de criatura humana. Su gestación se parece un poco al amasijo y un poco al embarazo. En ese hervor, en el que ahora se prueban triunfantes la poesía y el teatro, y en el que probarán poco después el género chico criollo, el fútbol, el lunfardo y el cine, en ese mismo hervor viene flotando la milonga. Y así queda insinuado, de paso, que las ganas de la milonga son bastante anteriores a la milonga misma. Son el hambruna que cocina a fuerza de fantasía el plato con que ha de satisfacerse. Eso es la intención, la tensión, el aire, la polenta, de algún modo sutil presentes en el ademán, en las debilidades, en el paso, en las mufas y en las guiñadas. Ahora sí, el nacimiento de la milonga se llena de sentido. La cuestión es que nuestros autores y compositores no se quedan con las ganas, porque tienen el talento que hace falta para servirlas como Dios manda. Y entre las ganas y el talento, esa tercera tensión del alma, sin la cual no hay caso. Nada se puede intentar en arte que valga la pena. Personalidad. Año 1957, Julio Boccassi, Florindo Sassone, Dante Girardoni, Baldosa Floja. Dedicado a todos los bailarines que hay en el salón, que cuando la cosa está mala se ponen su mejor pilcha y salen a bailar para olvidarse de todo. A todos los bailarines va esta milonga. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan sola estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Y a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos. Me afirmo el chambergo claro y arranco pa'l cabaret. Mi vida es una milonga, sé que bailando me moriré. Soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con. Thank you.
Amarre soy para el lazo y ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. ¡Esa! Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito. Vamos a... ¡Uy! Llegó el momento más temido, el momento de las preguntas. ¿Qué vas a preguntar? ¿Tenés una lista? No, ¿qué lista? Por favor. Sí, ni sé lo que digo. De la vida privada, ¿puedo no responder igual? No, ¿eh? No, no. Puedo no responder, muy bien. No, solemos hacer en este ciclo un parate, un chiquitito. Lo vamos a hacer medio rapidito porque es una plomada esto de parar. No sé. Aparte me tenés harto. Sí. No, porque hace 20 años, le comento a la gente, hace 20 años... Un divino, un amigo, te lo presento, Freddy. Hace 20 años que por lo menos te hago notas. Es cierto. Y nunca puedo encuadrarte, no es que quiera encasillarte en algo, pero recuerdo, por ejemplo, las primeras notas cuando casualmente vos también formaste casi un club musical, primeramente, ¿no? Hace muchos años. Ah, sí, te referís al Club de la Música. Al Club de la Música, claro. Un espacio que hay mucha gente aquí que ha estado en el Club de la Música. Claro, vamos a darle un aplauso de verdad a esa gente que fue precursora en esta propuesta de formar un club de gente que desea apoyar a los músicos, desea poder asistir a un espectáculo. En ese momento, Mario Fuchs, que no sé si se encuentra en Comodoro, me preguntaba, che, ¿dónde cantás vos? ¿Cuándo vas a cantar vos? ¿Qué sé? No sé, Mario, no, cuando encuentre un lugar, bla, qué sé yo. Me dice, si yo te pongo un lugar, ¿vos cantás? Le digo, sí, más vale. Así que el loco agarró y empezó a juntar gente, formaron un club que en ese momento funcionaba en el cine Comodoro, no. No, en el Hotel sociedad... Comodoro. Ah, Comodoro. En el Hotel Comodoro empezó, en el entrepiso. Después, no sé, ya me perdí, pero creo que ahí eran la mayoría de las funciones del Club de la Música. Y funcionaba de la misma forma que funciona o que queremos hacer esto, ¿no? Gente que se une a este club para fortalecer y darle la oportunidad a los músicos de tener un espacio para hacer lo que sabemos hacer, que es la música. Así seguro. Que sí, es cierto. No, y nació después, desde ahí. Después, bueno, después la parte coral. Y después me acuerdo que un día llamo a tu casa para hacer una nota y tu madre maravillosa me dice, no, Andrea. Rosa. Andrea. Mi mamá Andrea, Rosa. Andrea está en Bolivia grabando discos de jazz. Está en Bolivia grabando discos de jazz. En esa época hacía blues. Después de eso hice jazz un tiempo después. Es que, Freddy, mirá, yo empecé en el Jardín de Infantes a los 3 años, era modelo para la Casa Mercedita. Si hay algún viejo como yo acá, vas a ver que era Mercedita, era una casa de ropa para niños. Y yo modelaba a los 3 años. Imagínate ya. Ahora ya no modelo, pero bueno, en esa época sí. Después, cada actuación del jardín, cada actuación de la escuela, después la secundaria, la guerra de Malvinas, el amor por la música del rock nacional en esa época, que nos encontraba con las guitarras en las escuelas, a todos los chicos sintiendo este amor por la patria a través de esa música. Después de eso, coros, grupos vocales. Malagma, tuve muchos años con un grupo vocal que actualmente sigue en funcionamiento, grupo vocal dirigido por Norma Pombo. Y después de eso, rock también, he tocado rock. Acá en Comodoro hubo una movida muy importante en la época de nuestra juventud, en un lugar que se llamaba Centro Helénico, donde nos reuníamos todos los soñadores comodorenses, no hippies éramos, no teníamos ni instrumentos, y era una cosa muy, muy de pelearla, como siempre, en realidad. Y después de eso, coros y grupos vocales, y después de eso pasé directamente al blues. Me fui a Bolivia por circunstancias que no pienso
mencionar. No importa, no importa. Y ahí, bueno, me encontré con unos argentinos y empezamos a trabajar con el blues. Estuve como 4 años viviendo en Bolivia, grabando discos. Tenía club de fans allá también. Fue increíble ese momento. Luego de eso, mirá que te voy corriendo rápidamente sí, con sí, todo, rapidito, ¿no es cierto? Después de eso, me volví para la Argentina y en Bariloche conecté con Músicos para Hacer Jazz. Tuve la buena fortuna de encontrar a Diego Rapoport en mi camino, a quien le fui a golpear la puerta. Siempre lo cuento como una anécdota porque Diego Rapoport fue un músico muy importante que ha grabado discos con Spinetta. Si ustedes ven algo de Spinetta, seguramente lo van a ver a él también tocar en ese recital que hizo Spinetta. Sí, el último de ellos dos, en realidad. El último de que estuvieron ellos dos, porque luego fallecieron bastante cerca. Sí, sí, sí. Y con este hombre aprendí a trabajar con el jazz y tocamos muchísimo. Después de eso, me mandé con el tango. Un día me vine de vacaciones acá, siempre cuento esta anécdota. Mi vecina, Marta Ledesma, me presta un libro de letras de tango. Y mientras yo hojeaba el libro con las letras de tango, me daba cuenta que me sabía un montón. Yo, que a mí no me gustaba, mi papá me decía, tenés que cantar tango, nena, vos tenés que... ¡Oh, qué embole! Cantar tango, papá, nada que ver, qué sé yo, viste, los pibes. Y bueno, me di cuenta que de ese libro me sabía casi todo. ¿De dónde yo me lo sabía? No tengo ni idea, porque estaba ahí guardado. Y entonces empecé a repasar la cantidad de cosas que me sabía de memoria, letra y música, y me di cuenta que tenía más de 70 tangos en mí, de no sé cómo. Y eso me impulsó a trabajar con el tango, porque dije, algo hay que hacer con todo esto que hay acá adentro. Así que empecé a trabajar en Bariloche también, con orquesta, temporada de teatro. Fue una cosa muy hermosa para mí, porque me encanta el escenario, las pestañas postizas, las medias red. Chibre, me iba a las 4 de la tarde al camarín. Empezaba el show a las 22 y ya de las 4 estaba metida ahí, pintándose la boca. No, pero aparte, escúchame, vos siempre cuando se te ha visto en el escenario... Hay un dejo de actriz ahí permanentemente. Bueno, así dicen los que me ven, digamos, que soy como muy histriónica. Y en ese momento en el tango me vino re bien toda esa teatralidad todas las cosas que uno va haciendo en la vida te ayudan a crecer como artista, a aprender de los distintos géneros que abordé, de cómo se arma un espectáculo, de cómo se monta, de qué cosas hay que tener en cuenta. Así que fueron todas enseñanzas y trabajé mucho tiempo ahí en Bariloche. Luego de eso me vine para Comodoro y me encontré con esta gente. Con sí, esta encima, misma gente. Para colmo encima, claro, después Suricata, todo eso. Toda, ¿no?, la parte de Suricatos, que fue donde abordé el folclore, que también era algo que tenía ahí adentro sin saber que lo tenía. Y trabajamos sobre el folclore argentino y sobre la música latinoamericana con estos amigos que hace más de, no sé, creo que 8 o 10 años, entre 8 y 10 años, es que hemos recorrido el camino de la música juntos y siempre de la mejor manera. Porque... Y encima para esta noche puntual, te volviste a juntar con Marcelo Sosa y Pocho Paulillo, que son dos insoportables. No los banco. Porque quiero que lo sepan todos en el mundo. En los ensayos están permanentemente marcando cosas, tratando de que el artista esté cómodo invitado y ustedes lo pasen fantástico, ¿no? Así que bueno, un poco te resumí rápidamente los puntos más importantes de lo que yo he hecho en todo este tiempo. A veces uno piensa que no hizo nada en la vida, pero después cuando haces un recuento, yo por lo menos hago un recuento y digo, ¡wow! Hice un montón de cosas y me hacen ser la artista que soy hoy. Y me alegra mucho, después de mucho tiempo de no estar en los escenarios, de poder reencontrarme con el público de esta manera, acompañada por mis amigos, porque son mis amigos. Y en este género que nos atrevemos a abordar, que es el tango, un poco con batería, un poco de la forma suricata que estamos acostumbrados de abordar los repertorios, siempre a nuestro modo. Gracias, señora. De nada, señor. Bueno, gracias a usted. Bien. Bien, gracias bien. A usted. Bien. Siempre. Bueno, los voy a dejar un ratito porque vamos a invitar al escenario a una hermosa que la vi nacer,
De verdad, acá está su papá. Yo trabajaba con su papá, bailábamos juntos. Viejo ladrón. Sí, bailábamos juntos con mi amigo Marcelo Alfaro. Marcelito cuando éramos querido. Jóvenes y esbeltos. Ahora ya no nos dan las tabas. Y ella es igual a su madre. Ella es tan hermosa y canta tan lindo. Así que quiero invitarla al escenario. Venga, venga. Agustina Alfaro. La vocación por una militancia defensora de este tesoro cierto que entiende de las voces de la calle y por ende del arte popular que en ellas crece. Debería tener siempre la eficacia de una herramienta acorde con el uso dialéctico de la pedantería enciclopédica que a menudo lo enfrenta. Un poco de eso fueron los autores de este vals. Anselmo, bandoneonista, director, compositor, ejecutante de modalidad efectista y exitosa. Su generosa incentiva encontró en las formas cantables del tango, la milonga y el vals el campo más propicio. Nada más y nada menos que durante 40 años se juntó con Francisco y formaron un binomio autoral clásico. Y Francisco era autor, historiador, periodista, guionista cinematográfico. Y con toda esa data en la cabeza, le dio al género nuevos horizontes estéticos y armónicos. Año 1929, Anselmo Alfredo Ayeta, Francisco García Jiménez, Palomita Blanca. Bueno, hubiera estado bueno que cante igual eso, ¿no? Pero no voy a cantar eso. No. No pasa nada. Pido disculpas. Andrea me cambia todo. Claro. No pasa nada, no voy no, a cantar eso igual, ¿no? Perdón, no pido disculpas. No pido disculpas. El tema es el siguiente. Yo hace muchos años que trabajo de esto y siempre digo que a ustedes les puede gustar mi color o no de voz, o cómo hago una presentación, cómo digo, no sé, una publicidad, cómo hago una nota. Pero yo me considero un profesional. Entonces yo lo único que pedí acá es que me tiraran la lista de los temas. Y estos inconscientes me tiraron que el tema 3 era Palomita Blanca. Está mal. Está mal la data que me dieron a mí. Bueno, un aplauso. Qué hermoso igual, ¿eh? No está mal. No pasa nada igual, está Freddy. Mal. Está mal. Bueno, pero no importa. No importa. El tema que voy a cantar igual está bueno. O sea, no es ese, pero está bueno. Está bien. Bueno, ¿cuál va a cantar entonces? Voy a cantar un vals que es de Francisco Canaro. De Francisco Canaro, sí. Está bien entonces, de Francisco Canaro. Bueno, no, ahora que dijo Francisco Canaro, tenía una data justo para... Pero qué lástima, porque tenía una data para decir que a algunos le interesa, a otros no. Pero en esos años, en América había solamente 3 violines cornetas. El violín corneta es un violín, como el que tiene Walter, pero que en la boca, en el medio del violín, sale una campana. El sonido era medio gangoso, ¿no? Bueno, había 3 nada más. Uno lo tenía Francisco Canaro, otro lo tenía Julio De Caro, y el tercer violín en América lo tenía el gran maestro Baldomero Terraza en su templo de kilómetro 5, el abuelo de Pocho Paolizzo. Creo que con esta data salvé el error de estos inconscientes. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Bueno, quiero decir unas palabras. Primero que estoy re emocionada. Estaba desde el fondo mirando todo esto que pudimos hacer y con mucho apoyo, gracias a ustedes. Gracias a la familia que está siempre incondicional. Gracias a Marce, que fue el loco de esta idea. Y que somos otros locos nosotros siguiendo esta idea. Que esperamos puedan ser muchas fechas más las que nos acompañen. Y bueno, también emocionada porque quiero contarles que estoy embarazada. Y
voy a llorar. Bien, bien. Sí. Creo que es de Marcelo. Ah. No, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver cuando nazca. Emocionada porque para mí Andrea Alberelli fue la primera que yo vi en un escenario y que dije, no puede ser lo que está haciendo esta mujer, ¿viste? Cuando ves a alguien que realmente toca un hilo conductor de tus emociones y que te sentís realmente con ese artista, es lo que yo dije que quería hacer después. O sea que hoy se está enterando de que yo la admiro muchísimo, así que gracias Andrea. Un aplauso más para vos porque te admiro muchísimo, muchísimo. Este vals se lo dedico a mi abuela. Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso a tu alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Pero sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso a tu alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Muchas gracias. Bueno, los voy a tener que volver a dejar con la artista de esta noche, con Andrea. Voy a volver igual, o sea, esto no termina acá. A ver si no me caigo acá. Ahora sí viene ese tema. Ahora sí. Ahora no. Ahora no. Muy bien,
Bueno, ahora voy a anunciar el próximo tema, que si no es el que corresponde, sepan disculpar. Qué bárbaro. Una vergüenza, no vengo más. Ahora vamos a... O van ellos, obviamente. Quiero... Bueno, después lo digo, porque hay gente de Brasil que nos está escuchando. Recién me pasaron la data. Esto es fantástico que tiene la radio, ¿no? Después voy a decir bien los nombres para mandarles un saludo. Vamos a compartir a Clarita. Clarita nació instrumental. Pero después Raúl Doblás y Alberto Weihart le pusieron letra cuando el tango formó parte de la obra que ellos mostraban, Los Dopados. Ya Osvaldo Fresedo en 1922 lo grabó en forma instrumental. Pichuco, que conocía la versión de Fresedo, le pide unos versos a Cadícamo y lo estrenó con Francisco Fiorentino Pichuco, con la letra de Cadícamo, el 15 de junio de 1942. Enrique, autor, compositor, figura sustancial de la evolución literaria del tango, a la que contribuyó con su propia poética y con fecundidad no sobrepujada aún entre los creadores del género. Espiritualmente identificado con las nostálgicas latitudes porteñas, cultivó con igual acierto todas las tesituras de paisaje, de tipos humanos y de situaciones. Por supuesto que ahora va a interpretar los músicos con Andrea Los Mareados. Fragor del champán, lo que reías por no llorar. Ven a medio encontrarla, pues al mirarla yo vi brillar sus ojos con un eléctrico ardor, sus negros ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado. Se lleva el alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Son hechos pedazos, rota mi ilusión en este día.
gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tangazo. Si habré estado rara como encendida. It's true. Descanse un poco. Me quiero sentar acá. Bien, bien. ¿Hablamos un poquito más? Cortito. Vamos. ¿Qué querés saber? Conociéndote un poco, vos no... Conociéndote. Vos no cantás cualquier tango. ¿Cómo se eligen los tangos que vos querés interpretar? ¿Por qué los elegís? Los tangos... Espera, tengo uno acá. Sí. Es que los tangos, cuando los elijo, me gustan por las letras, fundamentalmente. Me gustan los tangos porque relatan una historia corta. En 3 minutos te cuentan algo desde que empieza hasta que termina. 3 minutos alcanza a durar el tiempo de un tango, pero te cuentan algo tremendo generalmente. Siempre está relacionado con... Algunos dicen que el tango es triste. ¿Por qué cantas tango? El tango es un bajón. Y yo siempre expongo lo siguiente. Creo que el bajón del tango, el desengaño que siempre está alrededor del tema del tango, vienen únicamente el desengaño, la tristeza y todas esas cosas vienen solamente cuando amaste mucho. Si vos no tuviste la fortuna de sentir un amor intenso, nunca vas a sufrir, estás en el punto medio. Por eso me gustan los tangos, porque si sufriste es porque tuviste la fortuna de amar con todo. Entonces elijo las letras de los tangos en primer lugar a través de su letra. Si es que yo en la letra puedo verme reflejada, si es que yo reconozco a personajes que me rodean a través de esas letras. Y además los elijo por las melodías. Siempre me atraen las melodías interesantes de cualquier canción, no solo de los tangos. Siempre elijo las letras y siempre elijo las melodías que me pongo en el lugar del que compone y piensa, bueno, acá voy a hacer esta melodía, bueno, acá voy a poner esta letra. Y entonces los voy eligiendo porque considero que me representan o hablan bien de aquello que están describiendo. Y me gustan las metáforas, el tango es muy metafórico y por eso lo elijo. Mirá la música que me pone el Kipi. Sí, genial. Así elijo yo mis temas, todos, no los tangos solamente, todo. Todo me pasa por la letra primero y luego por la melodía, que nunca se me olvida. Algunos dicen siempre, siempre, lo escucho cada tanto. Ya termino, Pablito. Dame paciente, pianista. Qué barro. Encima, ni les quiero contar dónde iban los mareados en la lista que me dieron. Antes de terminar voy a pasar la lista para que vean cómo estaba. No digas eso. Por ahí escucho que siempre dicen, el tango te espera. Por ahí cuando tenés 40, recién vos... Es un poco así, ¿no? Es totalmente así. Lisa y llanamente es así. Yo te cuento esa mi experiencia personal de andar siempre metida en el rock and roll, en el blues, en aquello, en los temas en inglés, y mi papá jodiéndome, don loco Alberelli, hija canta tangos, y por más que él me lo dijera, a mí, y eso que los conocía, los tangos, porque esto que cuento real de que los tenía dentro mío, porque él escuchaba y me ponía un cassette en el auto, me hacía subir al auto, me decía, escucha, mira acá, y él tocaba los bandoneones, dice, bueno, le dice, qué linda tu música, bueno, chau, no, siempre, escucha cómo canta este cantante, decía, mirá, no sé, no me acuerdo, escuchaba unos cantantes que tenían una destreza vocal increíble, que cantaban, por ejemplo, Cristal u otros tangos que dificilísimos, y él le encantaba eso. Pero nunca le di bola porque no me llegó el tango. Y cuando me llegó a través, fíjate vos, mi vecina me presta un libro. Y yo empiezo a verme reflejada en esas letras. Después de haber vivido, después de haber andado tanto, después de haber tenido tantos desengaños amorosos, creo que la vida te hace llegar el tango cuando estás en condiciones de entenderlo. Porque todos los que estamos acá tuvimos situaciones parecidas, si buscas bien. Y sí, me llegó,
me llegó y te llega tarde. Y hay mucha gente que dice esto del tango y yo también digo lo mismo. Ya te va a llegar, ya te va a llegar. No tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con cómo tenés acá este corazón, cómo viste la vida, cómo descubriste la realidad que te rodea también, porque el tango es el reflejo de la realidad, cruda como es. Seguro. ¿Cómo te llevas ya, última cosita de este bloquecito, cómo te llevas con esto del arte, esto de que el arte tan fundamental? Y porque es fundamental, me llevo bien con el arte porque ya quedó demostrado en esta locura de la pandemia que mucha gente salvó su vida encerrado, conectado con lo más hermoso que a través del arte, a través de la pintura, a través del dibujo, a través de las películas que nunca vimos y que vimos en estos tiempos, a través de la música, a través del teatro, a través del ballet. Creo que es una cosa, bueno, no sé, aquí en mi país, por ahí, o en el mundo entero, debería tener un poco más de impulso, porque es lo que verdaderamente nos hace libre, el arte, donde podemos ser, podemos no estar encasillados, podemos no tener etiquetas, donde no existe la religión, donde no existe el color de piel, ni el sexo, ni la identidad sexual, ni absolutamente nada. El arte es libre, como quisiéramos ser. Por eso me llevo bien con el arte, porque yo a través del arte soy yo. Luego en la vida, bueno, estás en el sistema y funcionás como un ser humano. Y no sos vos. Le dejamos vos, la cara, digamos, a mucha gente, claro. Y que no sos vos, porque sos un autómata funcionando para el sistema. Bueno, hacemos teatro permanentemente en la vida. Por supuesto. Todo el histrionismo que tengo me lo enseñó la calle. Como dijo mi viejo en algún momento, la mejor universidad es la calle. Y sí, somos un poco actores a diario. Para poder surcar estas aguas salvajes. Seguro. Diría yo. Así que sí, me llevo bien con el arte. El arte para todo el mundo, chicos. El arte es lo que nos salva. Y ojalá que nuestros gobernantes, desde los municipales de acá para arriba, comprendan que es lo que nos va a salvar. Es lo que nos salva, es lo que permanece, es lo que nos une. Así que así me llevo con el arte. ¿Qué te parece? Está muy bien. El aplauso y seguimos cantando. Bueno, muy bien. Te aviso porque como tenés la lista cambiada, por ahí me vas a anunciar otra cosa. Si querés anunciar, no, ahora esta, ya anunciala. Mientras hablábamos, me pasaron bien toda la data. Bueno, atento. Pedro, músico, bandoneonista, director y compositor, creador absoluto de una capital escuela de interpretación bandoneonística, nacida de incombustible temperamento de artista. La suya se perfiló desde el pique como una forma de ejecución vibrante de enorme tensión emocional. La brillantez del sonido, la fuerza de ataque, fueron otros dos rasgos de primer orden en sus trabajos. De esas mismas facultades surgió su obra de compositor proyectada con idéntica jerarquía y concepción en todas las variables formales y temperamentales de la especie. José María Catunga, locutor, autor, parte fundamental de la renovación literaria del tango, pero claro, siendo hijo de Pascual, recibió de este la difícil facultad del verso. Su esencial leitmotiv argumental fue, en todo caso, el gran tema del amor rioplatense no consumado. Con él trató en 100 situaciones distintas, dentro de la línea sentimental expresada con atrayente sencillez de construcción y léxico. Todo esto para decir que en 1937 José María Contursi y Pedro Lawrence creaban esta milonga de mis amores. Sí, señor. Mm.
fuerza dan los acordes de una lírica guitarra. Sos milonga de otros tiempos, yo te vi crecer prendida en las polleras de un bailongo guapo y rompedor, como jamás ha de volver. Nadie tal vez comprendió mejor las penas y el sentir de mi barriada. Sin embargo, te olvidaron y en el callejón tan solo una guitarra te recuerda, criolla como vos, y en su gemir tiembla mi ser. Vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio y encuentro todo cambiado menos tu canción, milonga mía. El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal. Estaban llenando de tristeza al alma mía. He cruzado tantas veces ese callejón llevando entre los labios un silbido alegre y tu cantar emborrachando el corazón. Era feliz, entregado a las caricias de la única sincera que con una primavera que no floreció. Milonga, ya no puedo continuar, el llanto me venció. Quiero olvidar y pienso más. Vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio y encuentro todo cambiado menos tu canción, milonga mía. El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal. Quiero contar que el día que descubrí esta milonga, que habla de una milonga, me enamoré completamente de esta letra. Porque describir cosas como una milonga de esta manera tan hermosa y tan difícil esta canción, además de aprendérsela, me encanta. Una milonga que habla de la milonga. Es fantástico. Vamos a hacer un tema más y vamos a hacer un parate. Muy bien. De 10, 15 minutos como para renovar algunas copas. Y, por supuesto, para seguir después en transmisión con Radio Nacional. ¿Ahora viene Agustina también? Sí, Agustina, porque canta hermoso y tiene que cantar. Bien. La generación del tango es un semillero de vocaciones de la música. Muchachos que viven enteramente su destino de artistas. Son casi, sin excepción, ejecutantes de buena formación. Al instinto musical lo refrescan en la alegre bohemia de la pensión, lo ejercitan zapando en el cabaret. Y esta promoción es un vivero de melodistas innatos. La producción de obras empujadas por los más jóvenes levanta, de golpe, en número, en orientación. Es arrollador. Cada mes las editoriales imprimen y lanzan 30 tangos nuevos, de los cuales hay, por lo bajo, 20 buenos, 10 muy buenos y 2 o 3 excelentes. Ejemplos: 1, La noche que te fuiste, Mañana iré temprano, Percal, Fuimos. Y si dimos ejemplos, acaba otro. Al Flaco Morán se lo pedían una y una y mil veces. Año 1951, Jorge Caldara, Mario Soto, Pasional. Sabrás
podré arrancar del pecho este querer. Estás clavado en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida. Así te quiero, siempre mío, solo mío. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo, sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo, me atormento porque en la sangre te llevo y en cada instante febril y amante quiero tu labio besar. Te quiero siempre así. Estás clavado en mí como una daga en la carne. Ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tu brazo morir. Muchas gracias. Kisi al paso, Andrea Alberelli, Agustina. Nos tomamos unos 15 minutos, por favor, para charlar un poco, para renovar copas y volvemos. Gracias.
quiero amanecer perdido en tu piel de luz. Hazme desaparecer, dame todo ser. Thank you.
Thank you.
solo quiero amanecer, perdido en tu piel de luz, hazme desaparecer, dame todo ese tabú. Thank you.
Muy bien, señoras y señores, gracias. Vamos a continuar con lo pautado. En este caso, abrimos con algo que nos regala Aníbal Troilo y Cátulo Castillo. Tremendas palabras que fijan la desazón e incertidumbre del ser humano ante la insolidaridad, los males que afligen a la sociedad. El personaje angustiado, asustado por el porvenir, desalojado del presente, desconcierto derivado del comportamiento humano. Aníbal Troilo, Cátulo Castillo, 1962. Abrimos segunda parte con Desencuentro. Estás desorientado y no sabes qué troles hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó. ¿Qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejos. Por dentro todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron sin rencor. Todo el arrepón, amargo desencuentro, porque ves que es al revés. Creíste en la honra, decía en la moral. ¡Qué estupidez! Por eso en total fracaso de vivir, ni el vino del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el vino del final te va a salir. Muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Qué desencuentro, mi amigo. Muchísimas gracias, son muy, pero muy amables. Muchas gracias. ¿Qué vienen? ¿Más preguntas? No, ya dejá. Tengo miedo, tengo miedo. Basta de las preguntas. ¿Qué decir de Eladia? Que no se conozca, cantante, compositora, supo conquistar el cariño de la gente con sus letras, su arte y su coherencia. En 1970 comenzó a grabar discos, metiéndose de lleno en el mercado machista del tango. El corazón al sur, mi ciudad y mi gente, honrar la vida, aún semejante, si te viera Garay, viejo Tortoni, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta
Qué bonita va que grabaron Los Fronterizos. O que vengan Los Bomberos, que hizo popular Daniela Romo. El sueño de Eladia Blázquez podría estar mejor acompañado por los sueños de otro artista, Antonio Berni, quien a comienzos de la década del 60 dio a luz a Juanito Laguna, seguramente alguno de ustedes se acuerda, ¿no? Figura emblemática surgida de las nuevas formas urbanas. En su sueño, Juanito, sumergido en el bañado de flores, podía alguna vez saludar a un cosmonauta a su paso, llevar comida a su padre, tratando de explicar que la vida es algo más que darlo todo por comida. O remontando un barrilete que, elevándose a las nubes con un viento de esperanza, sube y sube. 1959. Eladia Blázquez, Sueño de barrilete. Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de purrete ser igual que un barrilete que levantóse entre nubes con un viento de esperanza. Sube y sube y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. En amores solo tuve decepción. Regalé por no vender mi corazón. Hice versos olvidando que la vida es solo prosa dolorida que va ahogando lo mejor y abriendo heridas. ¡Ay, la vida! Hoy me aterra este cansancio sin final. Hice trizas mi sonrisa de cristal. Me pregunto aquel burrete, ¿dónde está? Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muy amables, muy amables. Nos estamos acercando al final. Descanse un rato. ¿Quiere que me vaya? Un ratito. Bueno, me voy. Porque ahora, según lo que me dijeron los chicos, viene un instrumental. Por eso. Me voy a ver si encuentro mi valiente. Bien. Está atado a un vino tinto, creo. Esto que voy a hacer es totalmente antiestético, me van a perdonar ustedes. Tomo el celular. No importa, querido, yo después
porque, claro, con esto de las transmisiones hay un montón de gente que está, por supuesto, en sintonía. Claudio Acosta, primo querido mío, te amo. Después desde Brasil, como los decía, Sergio, Néstor, Renzo, Eva Aguilar, Agustín Campos. Ah, les manda un gran saludo a todos ustedes, Viviana Almirón y Marcelo Falcón, que están escuchando también, están en sintonía. Un beso para ellos. Gabriel, Graciela Reina, Lali Cabrera, Javier Saldivia Rey, en fin, mucha gente que nos está compartiendo, por supuesto. Y vamos a hablar un poco de Julián, músico, bandoneonista, pianista, compositor, arreglador. Se formó estéticamente en los conceptos de estilos que dieron fisonomía al tango de la generación de 1940, desde la temprana aparición que lo convirtió, apenas adolescente, en uno de los ejecutantes más requeridos y mejor conceptuados. Se proyectó luego en primera línea de inquietud renovadora, de conducta profesional y de permanencia en la creación entre los jóvenes artistas que a su vez otorgaron personalidad, interés y jerarquía al tango. ¿Qué decirles de Julián Plaza y lo que interpreta estos músicos maravillosos? Danzarín. Thank you.
Pocho Paulillo, Pablo Quipildor, Walter Rajido, Marcelo Sosa. Todos excepcionales. Pablo Quipildor tendría que dejar de tocar tanta chacarera. Lo bien que toca todo, jazz, hace funky, hace de todo. Hace Nunca me faltes del maestro Antonio Ríos, hace de todo, de todo. Tenemos muchas más sorpresas, ¿eh? Muy bien. Ustedes, no sé, nosotros lo estamos pasando bárbaro. ¿Ustedes lo están pasando bien? Bien, bien, esa es la idea. Seguimos. A mitad de los 50 y comienzo del 60, Buenos Aires es una sinfonía formal basada en los temas del tango. El primer movimiento comienza con una gran introducción hasta tomar decididamente el ritmo ciudadano. El segundo trata del tango poético, del tango canción, respetando todas las armonías. El tercero y último adquiere la forma del candombe, con lija y tamboriles, para lograr el fondo rítmico de acento inconfundible. Allá por el 59, el primer disco de vinilo, 33, un tercio revoluciones por minuto, de Domingo Santa Cruz, Unión Cívica, se vende una barbaridad. Y así, a partir de 1959, esta imitación también tiene muchos imitadores. El cuarteto Palais de Glass, el cuarteto Los Porteñitos, el cuarteto Pa' que bailen los muchachos. Los veteranos están en la suya. Canaro forma un quinteto a la antigua sin piano y Roberto Firpo sale de su exilio con su cuarteto al que le agrega clarinete. Pero en 1963, dos tipos, Cátulo Castillo y Héctor Stampone, nos invitan a tomar el último café. Me di tu vanidad.
corazón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin poder. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y me ofrecí. Muchas gracias. El último acople. También. Estamos cerrando esta noche. Si por ahí aplauden un poco más y les gustó el espectáculo, hacemos un bis, pero depende de ustedes. No, no. Momento, depende de ustedes cuando termina este último tema, que es el final. El aplauso vendría después, aunque agradecemos los mimos, por supuesto. Estuvo flojo, estuvo flojo. Ustedes no sé si se acuerdan que en la primera parte, yo como tercer tema, hablé sobre Alfredo Ayesta y Francisco García Jiménez de Palomita Blanca. Bueno, va ahora. Bueno, quiero decir unas palabras al respecto de esto, por qué lo elegí a propósito de la pregunta que me hizo Freddy. Nunca había escuchado Palomita Blanca con su letra. Para mí no existía la letra de Palomita Blanca, era solo instrumental. Y luego cuando descubrí la letra me enloquecí porque lo que dice es hermoso. Así que les pido que presten atención a esto, que a lo mejor lo tienen en la oreja desde lo musical, pero nunca escucharon la letra maravillosa que tiene esta canción. Su ausencia esta congoja me dio, y a veces su recuerdo es un bien que pronto se me ahoga en dolor, y nada me consuela de ir siempre más lejos, de verme sin ella. Mi paso va adelante y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba sus caricias de amor, y solo el pensamiento la ve, la escucha embelesado, la besa con ansias, la siente a mi lado. Y voy así llorando, más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para el triste ausente sos como una carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón. Y en un mar de ausencia se nos va la vida, siempre la querencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca, y escribe en el cielo con sereno vuelo: no te olvido nunca, solo pienso en vos. No sabe aquel que nunca dejó su amada en
la distancia el pesar, que el alma impone un duro rigor, que viene del ladero, que a ratos la nombra midiendo el sendero, buscando allá en las sombras los pagos que dejó. La he visto entre mis brazos llorar, la he visto al darme vuelta al partir, su tibio pañuelito agitar y luego irse achicando, su imagen lejana y en mi alma agrandando su encanto y esta pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasa volando rumbo a las casitas, ¿dónde está mi amor? Palomita blanca para el triste ausente, sos como una carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante. Calor. Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón. Y en un mal de ausencia se nos va la vida, siempre la querencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca y escribe en el cielo con sereno vuelo. No te olvido nunca, solo pienso en vos. Muchas gracias, muy amables. Gracias por esta magnífica noche, con tanto amor, con tanta buena onda, con tanta energía, con tanta vida. Muchas gracias. Gracias, Andrea, gracias, Agustina, gracias, Kisi al Paso. Señores, es todo. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer lo siguiente, último temita y a casita, porque después si piden más no vienen al otro espectáculo que tenemos programado y a la segunda parte de Andrea Alberelli más adelante. ¿Estamos de acuerdo, Andrea? ¿Están todos de acuerdo o no? Sí, bien. Después de decir tantas cosas, cuando me dijeron tenés que venir a hacer la locución, y armé ahí un par de cositas de los autores fundamentalmente, porque digo, vuelvo a repetir, no sé si adrede o no se dieron cuenta, pero mostraron autores y compositores excelentes. Vamos a cerrar con Enrique Santos Discépolo. Y si tengo que hablar de Discépolo, por supuesto que nos agarra la primavera acá adentro. Porque es tanto, tanto y tanto, ¿no? Entonces se me ocurrió de que... decir una letra de tango para creerme que puedo con esa letra de tango mostrar un poco el sentimiento que tienen los artistas que esta noche aquí nos han brindado esto fantástico. Yo soy bien de abajo y anduve a los tumbos, cuerpeando la mala y al fin le gané. Me pesó en el lomo conservar el rumbo. Me costó 1000 golpes, pero no aflojé. Peleé por la luz que quisieron robarme y si perdí cosas, salvé lo mejor. Hoy tengo el orgullo de no doblegarme, de saber que nadie, nadie me vende un buzón. Por eso mi tango nació retobao, porque me he cansado de ver aguantar. Cuando creo en alguien me pongo a su lado y si estoy jugado no me vuelvo atrás. Soy sangre rebelde, muchacho de abajo. Yo creo en mis brazos, en lo que ellos dan. Y del lado izquierdo me caigo a pedazos cuando unos ojazos me miran de más. Mi barrio y mi gente escuchan mi credo que a los barquinazos aprendí a cantar. Como canto arisco, como el sol que muerdo, calienta mis labios para protestar. Y si es que la vida la vivo a los altos, tengo tanto asfalto que caigo parado. Final, Enrique Santos Discépolo, Cambalache. Muy bien. Esto es una locura que nos permitimos hacer. Nos la permitimos hacer porque este mundo está loco.
ya no saben más qué hacer. Nos quieren enloquecer, siempre con lo mismo, siempre aguantando, siempre trabajando, poniendo el lomo. Y así seguimos en este mundo que dice, que está, que dice. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Que siempre ha habido maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplauso que va a haber, ni escalafón, los inmorales nos han igualado, y si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o poli, son todos, y dice que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta vinque, mando loco, la miñón, chicha y Napoleón, carnera y San Martín, igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. De cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama, y el que no mama, dale nomás, dale que va, que hoy en el horno se puede encontrar, no pienses más, ¿para qué? Séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura, prolijo. A de vuelta. Gracias, me encanta, estamos muy agradecidos que apoyen a los músicos locales con todo nuestro corazón. Vamos a volver con más música para ustedes, para todos los que han apoyado esta locura de este club de la música nuevamente. Y vamos todos juntos a cantar al final de la canción y dice... ¡Oh, hey, ja! Siglo XX... Y el que no afana es un gil... Dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No, no pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata o el que roba o está fuera de la ley. ¡Hey!
Muchas gracias. Muy buenas noches. Un saludo a todas las repetidoras de esta Patagonia, a toda la gente que está mandando mensajes a través de este streaming Comodoro. Muchas gracias a Marcelo Aibar por el sonido que ha tenido para todos nosotros. Gracias a este magnífico lugar, Teatro Dislocador. Gracias a Freddy Sadi. Gracias a todo y cada uno de ustedes. ¡Ahí! ¡Tres! ¡Tres! Gracias, amigos. Gracias. Muy, pero muy buenas noches. Hasta la próxima.